Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. ¿Me confirman que me están escuchando bien, por favor? Por acá, Juber, buenas noches, ¿cómo estás? Juber Dunfa, ¿te apareció el título del video? ¿Aparece el video con título o únicamente dice que está transmitiendo en vivo? Si me ayudas porque. ¿Sí? Ah, listo. Súper, muchas gracias, Juber. Es que esta plataforma la actualizaron hace poco y entonces no sabía. ¿Listo? Súper bien. ¿Me escuchas? ¿Y el título? Sí, también el título también. Por acá un saludo para Mauricio, pura vida para ti también, mi hermano. Sebas, ¿cómo vas? Un segundito que es que no coge esto, no va allá, ahora sí. Alguien que me ayude diciéndome si les aparece el título del video. Debería aparecer análisis de fundamentales, pero la verdad que no lo veo por ningún lado. No, sí, ya lo vi. Ya lo vi, ya, todo súper bien. Omar, buenas noches, Héctor, saludos para ti también. Henry Holman, ¿cómo vas? Alexander, buenas noches, eres nuevo, pues muy bienvenido seas. Por acá también un saludo para toda la audiencia de GoToWebinar. Bienvenidos a este webinar de hoy, martes. Ya finalizando el mes de abril, vamos a ver qué nos trae mayo. Listo, muchas gracias Héctor por confirmarme. Jimmy y Ander, listo. Y Kernes, son webinars donde hablamos de trading. ¿Listo? Sí, es que el internet hoy está súper malo, Héctor. Espero que mejore un poco. Perfecto. Buenas noches, David. ¿Cómo vamos? Javier, buenas noches para ti también. Un saludo para todos. Bienvenidos sean los que van llegando. Por acá con la gorra de Tickmill. Sí, me la quise poner hoy porque esto, salí a la calle y me la puse. Y bueno, acá estamos entonces. Jorge, buenas noches. Ya, Emil. ¿Cómo vas? Buenas noches para todos. Camilo, buenas noches, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y tú cómo te ha ido, Camilo? ¿Qué tal todo? Listo, entonces, mientras más llegando más gente, hoy tendremos una revisión de lo que tendremos en fundamentales para esta semana, los más importantes, pues, tipos de interés de la Reserva Federal y tipos de interés para el Banco Central Europeo. Vamos a discutir qué podría pasar con los diferentes activos. Por acá un saludo para Arturo. Después de sus clases de guitarra, qué bueno, nada mejor que acabar una clase de música y venir a aprender de mercados. Un saludo para Jorge, para Elena, que se está conectando también con nosotros. Buenas noches para todos. Entonces vamos a empezar como es costumbre con el aviso legal y de riesgo. Recordemos que pues, siempre hay que leerlo, siempre hay que mencionarlo y operar con contratos por diferencia. Y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, ¿vale? La recomendación presentada, perdón, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero.
pero el internet está, hoy sí que está terrible, pero terrible, terrible, terrible. Por acá, qué pena, en Facebook se me fue un momentico la señal. Sí, se fue el fije un momento. Está súper malo el internet, súper, súper mal. Vale, pero ya volvimos por acá. Qué pena con ustedes, pero está, hoy sí que está pésimo. Estoy tres rayitos. Ahorita estaba en dos. Bueno, está terrible. Espero me estén escuchando. Lamento los inconvenientes, listo. Hoy toca presumir la gorra de Tigmil, Camilo. Ya regresó, listo, vale. Qué pena con ustedes. Ojalá no se vuelva a ir, pero hoy de verdad ha estado súper intermitente todo el día. Pues más por la noche, que ustedes saben que se pone peor. Crist, ¿no me oyes? ¿Ya me oyes mejor? Avísenme por favor si ya regresó el audio, porque no sé qué pasa. Es que el internet de verdad hoy sí. César, sí, efectivamente se cayó el dólar yen, se activó y después, ¡pum!, cayó con toda, muy, muy fuerte caída. Eugenio, Arturo, va a tocar ir allá y, bueno, si es que me dejan viajar, porque acá está cerrado el aeropuerto. Sí, no, la verdad se cayó súper bien. Esto, digamos que, claro, la hipótesis acá falló por completo, falló en el hecho de que, pues era, nosotros yo lo estaba planteando al alza y se cayó fuertemente. Aquí ya la volatilidad nuevamente empezando. Se activó con esta colita lastimosamente y boom, stop loss súper rápido. Fue una operación que más o menos como a la 1 de la mañana se me cerró. Yo estaba despierto únicamente porque estaba esperando el euro, lo que les comenté, que el euro era súper alcista. Pero bueno, un stop loss, nada que hacer. En cambio, en euro, pues cogí una operación hermosa. Cogí este 3 a 1. Bien, aquí le traje el pivo en esta, digamos que en esta formación de shakeout. Bueno, a esta vela, el shakeout se iba formando, la vela envolvente se iba formando en plena madrugada. ¿Listo? Y se disparó y yo cerré como acá, en el 3 punto, mejor dicho, lo cogí en la punta. En la punta a punta, entonces, pues la operación del yen, digamos que no me afectó tanto. El único problema, que eso ya es un poco más técnico por parte mía, fue que no entré en esta cuenta. Como les conté, esta es la cuenta que estoy auditando con una plataforma que ayuda a auditar las cuentas, a mostrarlas públicas. Pues fue que no entré con el lotaje que debía haber entrado. Miren, les voy a mostrar el historial de operaciones y si se dan cuenta. A ver, la pérdida del yen fue $5 con 46, que eso equivaldría pues, al 1 a 1. Y este debió haber sido, yo debí haber entrado con el mismo riesgo, más o menos entre 5 y $6, pero entré con $3 de qué, como, sí, como con 3,80 de riesgo. Entonces, el 3 a 1 simplemente fueron $11. Debieron haber sido como 18, pero pues bueno. Ya nada que hacer, ya se ejecutó. La verdad, estaba ayer, tenía mucho dolor en el cuerpo y demás. Bueno, tuve como una mala noche, entonces programé la orden de afán y no me fijé. Qué bueno, Sebas. Qué bueno, tocayo. Súper bien. Claro que sí, Ever, con mucho gusto. Ya revisamos Libra Yen y Neozelandés Yen. Con mucho gusto lo vamos a revisar. Pucha, esto está terrible, en serio, este internet. Espero de verdad no se vaya, no se siga yendo porque está muy mal. Bien, entonces, hola José, buenas noches para ti también. El euro, bueno, miren lo que comentábamos en la sesión europea, se disparó 7 de la mañana, porque yo me levanté desde las 6 a gerenciar la operación, la cerré, y a las 7 de la mañana, ¡pum!, se cayó el activo con toda, con toda, con toda. Entonces, pues es lo que está ocurriendo en estos momentos de mercado. En sesión europea, los activos cumplen con la, digamos, con las hipótesis, y en sesión americana, todo se vuelve a dañar. ¿Listo? Ya que vimos pues la operación, voy a quitar ya el Fibonacci, lo tenía simplemente puesto para que ustedes miraran que efectivamente se realizó la operación. Aquí lo que hablamos se cumple. ¿Listo? Así como tuvimos stop loss en yen, que hay que mencionarlo,
También tuvimos un 3-1 en euro, lastimosamente no con pues, la cantidad de riesgo que debía haber asumido para que pues, la pérdida del yen no me afectara tanto, pero pues, bueno, ya nada que hacer. Por acá nos dice Sebas que estás vendido en Libra Yen, quiso operar el breakout y ve la pin en H4, ya lo revisamos, también entré en euro, pero pensaba dejarlo correr y se devolvió en sesión americana. Pues Andrés, es que esto no debería ser lo normal, pero es que así está el mercado. El europea súper bien, americana nada. Entonces, yo sé que yo digo que hay que dejar correr las operaciones, pero en esta época hay que mejor ya descubrir, abrirlas en asiática, bueno, en europea y cerrarlas antes de que empiece la americana, porque es que así está la cosa. ¿Sí? O sea, todos los activos les está pasando lo mismo. Por ejemplo, el yen si lo revisamos, pues subió, cayó, perdón, en europea, ¿listo? Y después tuvo el fuerte rebote en americana. Listo, y ahorita nuevamente está cayendo en plena apertura asiática. A mí me gustaba este activo para buscar compras, pero ya con lo que está haciendo esta vela, pues nada que hacer. Les tenía una hipótesis acá en esta formación en P, pero después de esta vela de rango amplio que está apareciendo, ya chao dólar yen, yo creo que por el resto de la semana. Bien, la otra hipótesis que tenía, vamos a ver, bueno, esta sí puede que se mantenga. Depende cómo finalice aquí la sesión asiática. Pero el canadiense a mí me gusta bastante. Antes de que empecemos con el tema de los fundamentales, quiero que lo mencionemos. Marco semanal del dólar contra el dólar canadiense, pues tenemos una clara tendencia alcista y la formación de un primer HL o mínimo mayor, corrección ordenada con posible continuación alcista, buscando, digamos, que esta zona de resistencia, que sería el nivel del 1.43650. Muy bien, Cristian, P es, no, P es al revés. P es alcista y B es bajista. Tenemos una gran formación en el marco semanal. En el marco diario hay algo que me interesa y es el nivel, un segundo, estoy en el dedo, sí, ya. El nivel que está respetando en esta zona del 1.39700, casi 800 más o menos, esta fuerte zona puede ser un soporte que lo obligue a rebotar y buscar el 1.42200 aproximadamente. ¿Listo? Esto podría estar pasando, finalmente la tendencia sigue siendo muy bullish, hay aquí un breakout failure que después termina en una vela de rango amplio, este mínimo está más alto y puede seguir la subida. Sobre todo revisando el tema de que mañana tenemos pues tipos de interés para la Reserva Federal, que como ya sabemos, eso se va a mantener en 0.25%. Ahora lo comentamos más en detalle, pero va a seguir, digamos que esa tendencia, ¿listo? A ver, entonces, el canadiense me gusta. ¿Cómo lo podríamos manejar? Pues en el marco de 4 horas está, bueno, apareció lo que denominamos un patrón de shakeout, un pequeño shakeout, dos velas, una vela verde envolviendo una vela roja. Estamos tratando de omitir este gran hombro, cabeza a hombro, que acaba de romper su línea clavicular y podría también tener un desarrollo bajista impresionante. ¿Por qué lo estamos omitiendo? Uno, por el fuerte soporte del marco diario y dos, porque ya empezamos a tener sobreventa, bien, en el marco de 1 hora. En este caso, la hipótesis es la siguiente. Este primer LH debería formar un primer, bueno, un segundo, perdón, un segundo mínimo menor o LL. Como no lo va a formar porque decimos que podría parar en esta zona de soporte, el activo podría rebotar e irse, perdón, hasta el 1.42.130. ¿Listo? Esa es la hipótesis. Entonces, ¿cómo la negociamos? Lo mismo de siempre, hay que esperar porque esta sesión para el canadiense es muy lenta. ¿Bien? ¿Qué esperaría yo? Pues que esto acabe, vamos a ver, creo que me da un 5 a 1. A ver, si me da, no, incluso da un 6 a 1. Si uno lo, si digamos la vela finalizara en esta zona, podríamos plantear esta negociación, esta hipótesis alcista para el dólar contra el canadiense, aprovechando la sobreventa y el posible rebote de día. Ah, ¿qué hay que tener cuidado? Pues que mañana a la 1 de la tarde, ya nos vamos para el calendario económico, tendremos tipos, revisión de, perdón, tipos de interés en la Reserva Federal.
No, Cristian, la verdad no los utilizo. Gracias, Andrés. Está chévere la gorra, ¿cierto? A mí no me lucen mucho las gorras, pero si es de Tickmill, sí me empiezan a lucir. Bien, voy a, antes de revisarlos, voy a revisar los activos que me han pedido, que fueron LibraYen. LibraYen, bueno, LibraYen sí lo tengo. LibraYen. A ver qué tenemos por acá en LibraYen. Pues LibraYen lo veo muy bajista. Está súper bajista, ¿sabes? Podría ser. Hay un, como una formación bien interesante. La cosa es que en H4 está demasiado plano. Pero con un patrón interesante en una hora, puede ser un máximo menor, vería el activo completamente bajo. Me gusta. Me gusta la libra yen para cortos. Por acá nos dice Alejo, así haya hecho un nuevo mínimo, ¿buscas compras en el USDCAD? Sí. La verdad las busco por el nivel de soporte que está visitando Alejandro. Me gusta mucho y pues la formación en semanal sigue siendo bastante bonita. ¿Qué pasa? Si uno se únicamente se fija por los marcos menores, los marcos H4 o H1, pues claro, en estos marcos sigue siendo un activo bajista. Pero siempre recordemos que son los marcos mayores los que nos marcan la fuerza, el potencial real del activo. El Dow Jones, vamos a revisarlo. Si fue el Dow Jones, sí, el Dow Jones. Pues el activo, dijimos que era alcista en la sesión del domingo, efectivamente ha tenido una muy buena continuación alcista, pero me preocupa un poco la resistencia en la que está. Está en una zona donde podría tener algún tipo de retroceso y la sobrecompra en H4, pues ya empieza a evidenciarse un poco. A mí me gustaría que el activo corrigiera en la semana y para la próxima estar buscando nuevamente operaciones en largo. Sin embargo, creo que buscar corto sería un peligro total. Me gusta mucho más el activo para compras. ¿Listo? Por acá también nos pidieron neozelandés yen, entonces vamos a revisarlo. Neozelandés yen y ya nos vamos con los fundamentales. Neozelandés yen, marco diario, bajista, H4 superplano. A ver, es bajista en triple temporalidad, pero en H1 está siendo alcista. Me imagino claramente por lo que está ocurriendo ahorita con el yen. Cristian nos dice que tiene una venta en el yen. Bueno, pues el yen se está yendo duro hacia abajo. Seguramente también tiene que ver con volatilidad, apertura de sesión. Listo, recordemos que estamos apenas abriendo Tokio y pues el yen puede que haya sufrido un poco por esa apertura. El neozelandés yen, pues me parece muy bajista, pero necesitamos alguna formación en una hora para confirmar esa continuación y no la hay. Está muy, muy plano. La verdad no me gusta para nada, digamos, la lentitud que está presentando el activo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vámonos entonces al calendario. La Mesías, esta me la regalaron. Me la regalaron hace, creo que fue el año pasado, en diciembre, que me regalaron la gorra y también cuando estuve en el evento de México me regalaron algunas cosas. En euros yo ya cerré con un 3 a 1, Alejo, cerré con una muy buena operación. ¿Sabes qué me preocupa? La cola de techo que apareció. Esa cola de techo, pues puede ser absorción, pero no sé, es que no sé cómo buscar. Ahora sí ya no sé cómo buscarle más compras. Tal vez un patrón en 15 minutos podría servir. Un buen HL podría servir. Sin embargo, por el hecho de que veo al canadiense alcista, el dólar contra el canadiense, pues me limitaría a únicamente operar el dólar contra el canadiense, porque ya he hecho, si opero este, ya sería mi tercera operación de la semana. Bien, un stop loss en yen, un 3 a 1 en euro. Y pues ojalá este me diera el 5 a 1 para cerrar la semana con un 7 a 1 neto. Eso sería fantástico. Pero pues bueno, vamos a esperar a ver. Listo, entonces, ¿qué tenemos para mañana? A la 1 de la tarde, y les recuerdo, mañana tenemos webinar. Solamente lo voy a dar por GoToWebinar. Listo, no lo voy a poder dar por Facebook porque necesito tener el internet. Mañana es un webinar que va a patrocinar Rankia y no puedo, digamos, que el internet vaya a fallar o alguna cosa. Entonces, la audiencia de Facebook los espero en GoToWebinar. Acá en Tickmill todos los, pues hemos puesto toda la publicidad. 1 de la tarde hora Colombia, GMT-5. Listo, los espero para que esté también mi audiencia. Va a haber mucha gente porque es un webinar que patrocina Rankia. Entonces, pues los espero, ¿vale?
Precisamente vamos a cubrir el tema de decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que es a la 1 de la tarde, hora Colombia. Bien, sabemos que pues debido a la pandemia se ha reducido la tasa de interés, lo podemos ver en un gráfico incluso, donde podemos ver el impacto. ¿Listo? Alejo, déjame yo ahora miro a ver si tengo por acá el enlace de invitación y si no, mañana igual yo creo que todo el equipo de marketing va a estar poniéndolo en Facebook. Bueno, por acá tenemos entonces el histórico, ¿listo? Bien, como podemos ver, durante la pandemia, pues las tasas de interés se fueron reduciendo gradualmente hasta llegar al 0.25. El pronóstico es que se mantengan igual. Melissa, está por acá en Facebook, en el Facebook de TICMIL, ahí lo encuentras, hay una, espérame a ver si lo, voy a ver si lo consigo ya, un segundito lo busco, que hoy precisamente me mandaron un correo y voy a ver si, si encuentro el link. A ver. Sí señores, que lo encontré. Sí, por acá está. Precisamente me habían mandado, me habían enviado el. Bueno, les voy a enviar acá el de Rankia. ¿Listo? Se los voy a pegar acá. Este es el de Rankia. ¿Listo? Obviamente estamos. Listo, ahí se los dejé en los comentarios. Movimiento de tipos de interés. Vamos a ver pues qué va a pasar mañana, qué tipo de volatilidad tendremos. Como pues sabemos que es casi 90% seguro que se van a mantener, no, esto no va a subir por nada del mundo, se van a mantener en punto 25, vamos a tratar de dar hipótesis para los diferentes activos que según mi experiencia afectan, digamos, las tasas de interés afectan a estos activos. Empecemos con el dólar contra el canadiense, que tal vez es el que más se ve afectado porque guarda una correlación muy directa con el índice del dólar, el DXY. Pues lo que pasa en el índice generalmente se transmite como en un 80% de correlación en lo que es el dólar contra el canadiense. ¿Listo? Entonces, primero, basémonos en los patrones técnicos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este día todavía no ha finalizado, entonces no podemos contar esto como una sexta vela. 5 velas bajistas. ¿Listo? Pero este mínimo está más alto que el anterior, es decir, este mínimo es mayor. Como este mínimo es mayor y estamos aún en una zona de soporte, podemos creer que va a haber un fuerte rebote del activo. ¿Listo? Ese rebote, si empezara a darse en la sesión, por ejemplo, europea, hay que esperar porque esta vela sigue estando fuerte y necesito que se mantenga. ¿Cómo se daña todo esto, señores? Si esto sigue cayendo y hace un mínimo acá, en esta zona, ya se daña completamente la hipótesis. Yo no buscaría cortos porque ya empieza a haber sobreventa, pero la cancelamos. Si por el contrario se empieza a estabilizar en la sesión, listo, digamos que empieza a hacer algo así, pues sigue manteniendo la hipótesis alcista. Lo que yo creería es que el activo podría romper, listo, bien, desarrollarse y durante la sesión de los fundamentales, durante la. Los tipos de interés de la Reserva Federal del Comité de Mercado Abierto podría entonces seguir al alza. ¿Por qué manejo esa hipótesis? También guiándome por la correlación de uno de los activos que más se ve afectado por ese tipo de noticias, que es el dólar neozelandés contra el dólar americano. Es extraño, pero este es uno de los activos que más volatilidad presenta cuando tenemos tipos de interés en la Reserva Federal. Además, en 40 minutos habrá el anuncio de PIB de Australia. De salir positivo, el australiano seguiría su rally contra las monedas. De salir negativo, el yen y el dólar vencerán sus concurrentes justamente con el franco. Nos dice Jubert, Francisco, buenas noches. Esta es una SMA. ¿Listo, Cristian? No es EMA, no es exponencial, es simple moving. Este es el dólar neozelandés, Camilo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué lo estoy interpretando de esta manera? Miremos, bueno, miren lo que está pasando con el neozelandés en este momento. Aquí había un patrón interesante que no hubiera podido negociar una gran formación en P, pero, pues, qué lástima, ¿no? No sé a qué se debe la volatilidad de los activos en este momento, probablemente a que viene el PIB de Australia y pues la correlación con el dólar neozelandés. Eso puede dar una explicación. Revisemos un momento el australiano. Sí, está nueva, empezó a subir, pero bueno,
Los activos ya están alcanzando niveles de sobrecompra un poco exagerados, la tendencia se está volviendo madura y recordemos que en ciclos de mercado todo lo que sube tiene que o lateralizarse o caer. Como eso tendría que pasar, nosotros tendríamos que estar entonces pensando que en cualquier momento los activos deberían entrar en una etapa de lateralidad, máxime viendo cuando están tan, pero tan fuertes. ¿Y qué pasó acá? Se me borró. Un momento, pongo acá el marco. ¿Listo? Entonces, si uno mira el yen, dólar contra el yen, pues el dólar estaba cayendo fuerte, fuertemente, pero miren que este soporte está fuerte. Entonces, esa zona hay que tener mucho cuidado porque, uno, la sobreventa ya en H1 está exagerada y, dos, es una zona que parte del marco diario. Miremos en el pasado, en el 2019, en octubre, cómo rebotó de fuerte el activo en esa misma zona. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Esto puede ser simple volatilidad. ¿Listo? Ahora, el neozelandés, en mi opinión, para los tipos de interés que viviremos mañana a la 1 de la tarde en plena sesión, deberíamos esperar entonces que el activo, después de una sesión de absoluta sobrecompra como la que está teniendo, debería entonces empezar con una caída. ¿Listo? Yo creo que este activo, desde la sesión europea y hasta mañana la americana, ya debería empezar a corregir. Esto puede ser simple volatilidad. Claro, el que buscó una compra, por ejemplo, en esta formación en P, pues ya estaría muy feliz porque uno a uno, stop loss podría estar en punto de entrada y podría estar uno tomando beneficios en el 2 a 1 o incluso en el 3 a 1. Pero bueno, ya este no es el momento de entrar. Aquellos que están pensando entrar a mercado, ¿sí? Mire, tendrían que poner un stop loss, no sé, como por acá más o menos, y ya el activo está presentando mucho alejamiento con respecto a su SMA 200 y en cualquier momento puede finalizar de subir. Entonces, ¿qué pasa? Aparece una mecha y uno dice, ah, pucha, me sacó. ¿Por qué si iba tan alcista? Bueno, eso es lo que suele ocurrir cuando los activos entran en esa fuerte vertical. Pienso que el PIB saldrá malo y el rally del australiano se va a corregir. El neozelandés seguirá el mismo destino. Además, si la Fed mantiene sus tipos, el neozelandés se hunde contra el dólar. Bueno, pues, Juer, yo también espero lo mismo. Nos serviría bastante para la hipótesis del canadiense. Aunque, bueno, si esto sigue cayendo así, se nos va a dañar, a menos de que esto acabase como una cola de piso. Hay que esperar. Todavía nos queda algo de tiempo para que al finalizar, pues, miremos qué va a pasar con ese dólar contra dólar canadiense, porque si sigue cayendo de esa manera, definitivamente habría que cancelar la hipótesis. ¿Listo? Bien, entonces vámonos a la segunda noticia que tenemos, que sería el Banco Central Europeo el jueves. Bueno, tenemos tasa de desempleo a las 4 de la mañana, esto va a ser importante, ¿listo? Tenemos la tasa de desempleo y a las 6 y 45 de la mañana, hora Colombia. Nada más y nada menos que los tipos de interés, que bueno, en el Banco Central Europeo llevan ya rato en el 0%, ¿listo? Podemos ver la gráfica también. Vamos a ver la gráfica, ¿bien? Fecha actual, 0000000, todo está en cero, bien, listo. Entonces, pues no se espera, digamos, que mayor volatilidad con el euro. Sin embargo, en el euro sí que podría haber una oportunidad alcista interesante. ¿Cuál sería? El euro estamos viendo que está rebotando en una fuerte zona de soporte. Ayer con Freddy, que nos acompañó en la sesión, nos decía, pues nos hablaba de la falsa ruptura con la vela martillo del marco semanal. Esperamos un fuerte rebote. Si antes de la noticia del euro encontramos un patrón en 1 hora o en 15 minutos, por ejemplo, que en 15 minutos diera una formación de mínimo mayor o una formación en P, uno podría entrar a negociar el euro al alza. ¿Listo? ¿Vale? Esperando que nuevamente le dé la noticia el impulso que estamos buscando, que en este caso sería alcista. Como los datos están descontados, simplemente la volatilidad va a ser muy pasajera, va a ser una volatilidad de máximo 20 minutos, no es un cambio de tendencia como sí lo hacen, por ejemplo, las encuestas de sentimiento. Esto es lo que estábamos hablando la vez pasada en el tema de los fundamentales. Para el euro, yo creo que dependiendo de lo que pase mañana con la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, podríamos estar en la sesión, porque mañana tenemos sesión a la 1 de la tarde y tenemos nuevamente el webinar a las 7:30, ¿listo? Con el tema caliente de cómo está afectando los coronavirus, el hot topic, que es cómo está
afectando el coronavirus a los activos financieros, entre ellos los índices bursátiles. Listo, habíamos visto divisas, vamos a irnos a los índices bursátiles. Podemos revisar entonces, según lo que haya ocurrido y el movimiento de mañana de mercado, qué hipótesis podríamos manejar para euro dólar con base en la noticia que se nos avecina el jueves. Así es, Jorge, son hora Colombia los que yo tengo en el calendario de FX Street. ¿Listo? Bien, eso es lo que yo considero que, vamos, es bastante relevante para tener en cuenta en la sesión de mañana miércoles y en la sesión del jueves. Esta semana, por más de que se ve volátil, creo que va a presentar muy buenas oportunidades. ¿Listo? ¿Cómo veo el Euro-Yen? Ya revisamos el Euro-Yen, David. Un momento. Para mañana. Ya miramos a ver qué está pasando con Euro-Yen. Imagino que el euro está subiendo como loco. Euro-Yen, Euro-Yen. ¿Qué? Perdón, el euro cayendo como loco. Diario H4. Uf, no, esto ya está. Es que está demasiado. Yo ya más ventas no abriría por nada del mundo. Nada del mundo abriría más ventas. Ya parece que es un activo que, lo mismo, tampoco compras. Creo que es un activo que yo dejaría pasar completamente. Ya esto es una tendencia demasiado, pero demasiado madura. Está buscando ya una zona de soporte potente. Incluso ya la está testeando en el marco semanal. No me interesa la verdad. Ese euro-yen no lo operaría con base en mis principios técnicos para operar el mercado. El oro, pues hoy tuvo una sesión, digamos, lo mismo. Es que ha hecho siempre lo mismo. Sube en una sesión y en la próxima cae. A ver, el activo lo que está haciendo, claro, tenemos una vela martillo con una posible formación de mínimo mayor en el marco diario. Se ve muy alcista esa formación, no hay que decir mentiras, está súper alcista. Está un poco sobrecomprado, sin embargo, esto no alcanza a ser mucha sobrecompra, algo que uno diga no se puede manejar, sí se podría manejar. En una hora está pues mostrando una formación alcista. Yo creo que este activo podría ser alcista. Yo creo. Escucha, hubiera corregido un poco. Una vela más a esta zona y es la compra sería perfecta. Pero creo que por encima del 1712 aproximadamente, el activo, el oro debería ser alcista. El problema es que la volatilidad que está presentando, pues, digamos que impide ver un patrón muy claro. Yo esperaría también un poco más, esperaría unas 3, 4 horas a que entre como en un rango más estable y poder plantearle la operación lo mismo antes de la sesión europea. Recordemos que a las 2 de la mañana, hora Colombia, es que los activos están moviéndose por la apertura de Londres. Perfecto, entonces, pero si mi hipótesis, aún con la pequeña, pues es que sigue siendo muy pequeña la sobrecompra en H4. Mi hipótesis es alcista para el oro. Ahora, revisemos la plata, porque si ustedes recuerdan, la plata creo que tenía una mejor configuración. El problema es que la plata sí se ve súper bien, pero no, es que está muy lenta. Es que al menos el oro se mueve, la plata no ha hecho nada. No, sí, me quedo. Y es que el spread de la plata también es un complicado. No, me quedo con el oro, aunque esté un poco sobrecomprado, pero pues es el activo que está teniendo movimiento. Sí, me parece que puede ser muy, muy, muy alcista. Pues tiene buen espacio. Un segundito. Ay, un segundo que le di por acá. Quisiera que la formación se mantenga. Esto es una formación en P interesante. Si se mantiene, más o menos este sería el trazo. Sí, más o menos un 3 a 1 podría estar dando. Un 3, con un 3 a 1 sería perfecto. Pero creo que sí se podría estar desarrollando en la europea. Así que vamos a esperar. Yo voy a esperar un poco. Voy a esperar a ver qué sigue pasando en la sesión. Sobre todo por mi hipótesis en el canadiense, que pues, a menos de que algo ocurra en estas horas que quedan antes de que empiece la sesión asiática, que son más o menos 3 o 4. Pues la verdad, por el momento, sigo manteniendo esa esperanza alcista.
Aunque ya no tan fuerte como la veía en plena apertura australiana, ¿listo? Cuando abrió Australia, tenía una muy buena. Claro que sí, Diego. Mira, te vas entonces a la. Entonces, das clic derecho en el gráfico. Eso es el MetaTrader, ¿no? Te vas a. Espérame, sí. Clic derecho, propiedades, te vas a común y donde dice mostrar línea ASK. ¿Listo? Esta es la línea ASK. Le das ahí y te aparece en rojo en los activos pues que la tiene. En este caso, pues la plata es un activo que. Ay, Dios mío, pero me está ocurriendo mucho esto ya. Es un activo que maneja mucho spread, como se sabe, porque la línea está muy separada. Deme un tour virtual de cómo ingresa a Investing a ver las noticias. Es que cuando ingreso no logro encontrar las cabezas de los toros. Investing, Francisco. Bueno, pues mira, hagámoslo en MyFXBook. Mira, en MyFXBook es muy similar. MyFXBook. En FX Street no me hagan caso. En FX Street, donde dice impacto, le das alto y en Investing debe aparecer entonces toros, le das tres en configuración, tres toros, ¿listo? FX Street y FX Street y Investing son muy similares, entonces pues escojan cualquiera de los dos. Yo a veces los utilizaba los dos, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, tasa de desempleo, ¿listo? Vamos a ver en cuánto empieza la tasa de desempleo para Alemania. Es que también está el desempleo para todo lo que es la Unión Europea. Peticiones semanales de subsidio por desempleo. El pronóstico es que van a caer. Listo, ya no tanto desempleo, 3.500.000. Como siempre, ese dato siempre ha salido peor. Listo. Y por acá tenemos, bueno, índice de empleo y el ISM manufacturero. En 25 minutos nos dice Julio que va a haber noticia en el australiano dólar. Me imagino que es el PIB, ¿cierto? Pero no sé por qué acá no me sale. Martes. Ah, sí, claro, 24 minutos. Índice IPC. Va a haber IPC, pero la verdad no creo que se vaya a mover mucho. ¿Listo? Sí, es verdad, Juber Investing se equivoca mucho. Eso es muy cierto. A mí me pasaba mucho. Me pasaba bastante que Investing decía me cambiaba los horarios. Una vez me dijo que una noticia era a las 6 y terminándose a las 11. Claro, yo me preparaba a las 6 y sí, FX Street para mí también. Yo antes utilizaba mucho Investing. Últimamente me ha gustado mucho más FX Street. Me parece que tiene mucha más como cobertura para ese tipo de noticias, ¿vale? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver entonces qué más nos muestra el mercado. Entonces dijimos que el DAX 30 me parece muy alcista. Pero tiene un problema y es que en diario ya lo mismo, está en resistencia. Está en resistencia, necesita algo de corrección, ojalá. Es que esta semana para los índices debería ser la semana de corrección, de caídas pequeñas, pero para que la próxima semana nos dé muy, pero muy buenas entradas. Listo, eso sería muy interesante para el activo. Pero, pues bueno, hay que esperar un poco porque. Los índices, en tanto americanos como europeos, se ven muy alcistas, lo que son el Dow Jones, el DAX 30. Los pares menores que seguimos más comúnmente, que son canadiense yen, pues el canadiense yen está absolutamente plano, muy lateral, igual que la libra yen. Nada, o sea, hasta que el activo no rompa ese, vuelvo y repito, ese 77.030, pues nada que hacer. José, la libra, pues en la libra, a ver qué vimos. La libra está rebotando, listo, alcista, sobre todo por el tema del rebote del euro. Apareció una vela martillo en diario. Esa cola de techo podría estar obligando al activo a caer. Sin embargo, no sé. Esa volatilidad estuvo súper extraña, ¿saben? No sé, no sé. Y como que está pasando estos días. Es que el mercado ha estado muy, muy poco común estos días porque en esta sesión se supone que los activos están en una etapa absolutamente lateral, a menos de que haya un fundamental pues de muy alto impacto, pero están reaccionando fuertemente los activos. Libra, la verdad, yo le veo un pronóstico un poco más bajista que alcista por lo que está marcando el marco diario, pero es que buscar una operación en la Libra a mí personalmente no me iría. Debería, es una hipótesis, David. No, o sea, el mercado debería para buscar, para que yo como operador le encuentre
muy buena, digamos, muy buena pinta una operación alcista. Sin embargo, recordemos que soy yo quien se tiene que acostumbrar al mercado y no el mercado el que se tiene que acostumbrar a mí. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si yo quisiera que los activos corrigieran, deberían, pues por todo el tema fundamental, encuestas de sentimiento, en las NFP, que por cierto, recordemos que no este viernes, porque este viernes es primero de mayo y va a ser festivo en muchos países, sino el viernes 8 de mayo tendremos NFP y hay que estar muy a la expectativa, porque son las de abril y vamos a ver qué va a pasar. Las últimas, ¿cuánto fueron? Menos 700 mil empleos. Vamos a ver qué pasa por acá, ¿listo? Yo creo que va a depender si las noticias de mañana y el jueves van a estar, pues, digamos, muy ligadas a lo que ocurra con los activos. Las subidas y caídas van a estar muy, muy dependientes de ello. Recordemos lo siguiente, los activos cumplen sus hipótesis en europea, pero en americana empiezan a caer o al revés. Empiezan a subir en Europa, perdón, empiezan a caer en europea y en americana empiezan a subir. Así está el mercado. ¿Qué hacemos? Pues acostumbrarnos a eso. ¿Cómo? Abriendo posiciones en europea y cerrándolas en americana. Listo, creo que no es el momento de hacer swing trading, de dejar activos 2, 3 días, que a mí en lo personal me encanta hacer eso, pero en situaciones de mercado normales. Y normales son, pues, no es una pandemia como la que estamos viviendo. ¿Listo? Yo he vivido guerras comerciales en el trading y he visto que los activos se van súper bien, sin ningún problema, incluso en la guerra comercial. Pero la verdad que este tipo de volatilidad que están presentando sí es algo muy nuevo para mí. ¿Listo? Muy, muy nuevo para mí y bueno, hay que acostumbrarse a ello. Y precisamente eso estamos haciendo, revisando activo por activo. Digamos que no hay nada de que le sirva más a un trader que la práctica. Entonces, aquel trader que ha vivido todas estas situaciones, pues va a tener basta. Cuando el mercado vuelva a la normalidad, ya a él no le va a sorprender nada. O sea, lo único que le podría sorprender es, no sé, ¿qué les digo yo? Que haya un, como la vez que pasó el tsunami en Japón, que pues claro, son volatilidades también tremendas, son unas torres gemelas. Esto, nada. ¿Listo? Entonces, pues vamos a revisar a ver qué está pasando. Vamos a ver si el euro de pronto podría darnos un patrón. Yo creo que el euro podría darnos un patrón en 15 minutos. Un buen patrón en 15 minutos sería muy interesante. Es un marco que a mí no poco me gusta negociar, pero pues debido a la volatilidad, entonces podría ser. En tu experiencia, ¿qué tan complejo es operar en mercados normales? No, en mercados normales es muy fácil, Sebas, para los operadores swing, porque tú dejas la posición abierta 5 o 6 días y eso se va súper bien. Mientras que en este tipo de mercados pasa es que uno compra y tiene que estar vendiendo a las 4 horas, o vende y tiene que estar comprando a las 4 horas. Entonces, pues, por ejemplo, la gente que yo tuve muchos alumnos que trabajan y estudian y pues me decían, yo no puedo operar en este mercado porque yo no puedo dejar una operación abierta. Por ejemplo, si yo el euro la hubiera dejado abierta, si encuentro nuevamente el pivo, si por ejemplo, no sé, yo me hubiera ocupado, era algo así, me daba 3 punto algo a 1, como por acá. Si yo me hubiera ocupado, pues imagínense, me hubiera llegado a entrada, casi que me estopea después de alcanzar 3 a 1 de relación riesgo-beneficio. Eso, recordemos que eso no debe pasar. Un trade que supera el 1 a 1 jamás debe cerrar en negativo. Puede cerrar en break-even, sin ganancia ni pérdida, pero jamás debería cerrar en negativo. Entonces, hay que estar muy, pero muy pendientes de eso. Y eso es lo que está mostrando el mercado. Las volatilidades, pues, bueno, el canadiense, yo no sé, no sé la verdad. Quisiera creer que sí va a dar la formación, pero pues está muy en duda. Yo esperaría más o menos 11, 12 de la noche hora Colombia, para ver qué ocurrió. Ojalá. Lo mejor sería, digamos que para mantener esa hipótesis, es que vuelva y se ubique por encima del 1.39794. Por encima de este nivel, ojo, con patrón sería un activo recomendable para negociar el alza. Con patrón técnico. No simplemente es que por encima de ese nivel es largo, porque el activo tiene mucha dependencia de la formación que tiene que presentar. Si no presenta esa formación, es un activo que inmediatamente se cancela. Por ejemplo, yo ayer les decía, si el australiano dólar en el marco diario hace un retroceso, hace un pivot, yo me voy a comprarlo a ciegas. Este no es el caso del dólar contra el canadiense. Debido a que la formación sigue siendo bajista y la correlación aún no está tan específica,
Necesitamos un patrón técnico. ¿Lo tenemos? Sí. Tenemos una formación en P. ¿Cómo se daña? Superando este mínimo. ¿Listo? Si supera el mínimo anterior, se cancela completamente la hipótesis. Estamos a la espera. Esta vela, por ejemplo, podría dañarlo todo. Entonces, hay que esperar. Sí, completamente, Natalia. Trading stops es lo mejor que puedes utilizar en estos momentos. Porque, claro, uno a uno llevas tu stop loss a break even y ahí sí ya te puedes relajar un poco más. Bien, listo. La verdad, yo esta semana sé que van a haber más operaciones aparte de la del euro y el yen. Bueno, yo cerré si recuerdan, yo tenía un corto en el australiano y yo lo cerré en break even. La verdad, esa cosa pues era muy riesgosa. Yo había abierto un corto. Afortunadamente no me sacó en stop, fue como acá. Ni siquiera me dio el 1 a 1, fue como por acá. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero pues bueno, lo cerré en positivo, ¿listo? Me refiero, Francisco, a los diferentes patrones que existen en el mercado. Entre ellos, para mí, como operador, encuentro los siguientes. Tenemos los mínimos mayores o los pivots mayores alcistas, ¿listo? Tenemos su antagonista, el máximo menor, ¿listo? Tenemos formaciones en P y tenemos formaciones en B. También tenemos shakeouts, velas envolventes, ¿listo? Una vela roja que envuelve una verde o al contrario. Tenemos los famosos bullish sandwich, donde dos velas verdes envuelven una vela del centro, patrón de continuación alcista. Tenemos también, por ejemplo, los famosísimos que todos habrán escuchado, hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro, patrones de cambio de tendencia, ¿listo? Los hombro, cabeza, hombro invertidos y por ahí hay muchísimos patrones, velas de rango amplio. ¿Listo? Luis, el trading stop. Bueno, yo la verdad lo hago manual. No me gusta porque igual el trading stop, el problema de MetaTrader es que el trading stop tienes que estar con el computador. Miren el oro, estaría ya entrando en la operación si la tuviéramos. Pues programar. Hazlo manual, uno a uno, subes tú mismo el stop loss a break even. ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, el oro, es que el oro me gusta, lástima que ojalá que no, ojalá que se mantenga estable porque sí me gustaría negociarlo, pero a esta hora no. A esta hora me parece que me arriesgo a que pase lo del yen que toca y viene y toca y me saca en stop loss y eso sí no quiero que me pase en el oro, porque me gustaría, me parece muy, muy alcista, que también ya está muy extendido, ¿no? Pero bueno. Bueno, listo, entonces, por acá voy a ver si hay más preguntas en GoToWebinar. Ya revisamos esto, todo por acá súper bien. Listo, entonces los espero mañana. Espero verlos en el webinar de la 1 de la tarde con Rankia. Recuerden, ese solamente lo voy a transmitir por GoToWebinar. Ya a las 7:30 p.m. de mañana también tendremos el del Hot Topic. Listo, también estaremos discutiendo lo que pasó en el webinar de Rankia. Los espero, ahí les dejé el link en los comentarios. Ya saben, mis intereses pues serían oro, el canadiense siempre y cuando mantenga patrón. Euro probablemente en el marco de 15 minutos. Este creo que se podía dar fácilmente. Sí, son como los mejores, tal vez. Listo. Entonces, les mando un gran abrazo. Los espero mañana 1 p.m. a todos para que revisemos ese impacto de los tipos de interés en la Reserva Federal. ¿Listo? Stop automático. Debería haber. Sin embargo, yo no sé, es que yo casi, como te digo, lo hago manual. Siempre, pues, se me dificulta ese tema, ¿no? El tema del automático. Oro, Cristian, por ahí a las 11, 12 de la noche, hora Colombia. ¿Listo? Antes de que empiece la sesión. La sesión europea, ¿listo? Que está empezando a las 2 de la mañana, hora Colombia. ¿Vale?
Les mando un gran abrazo a todos. Nos vemos mañana. Muy pendientes, 1 p.m. Que estén muy bien. Chao.